Así es. Y pues creo que es muy importante y por eso quisimos caminarlo con ustedes, porque más que hacer un evento y describirlo, creo que una obra de esta naturaleza tiene que caminarse, ver la intervención que se hizo, no solo en la parte de lo que es el puente y distribuidor vial, sino también en la parte de abajo, en las laterales, la pavimentación en concreto hidráulico, el uso de LEDs para la iluminación, que también es sin duda muy importante, un diseño moderno, pero sobre todo la funcionalidad, y esto nos va a permitir tener un acceso más eficiente, más rápido a San Pedro y a San Andrés Cholula. Y vemos además lo transitada que es esta vía, siendo domingo por la tarde, en el momento en que acabamos de abrirla a la circulación, vemos todo el flujo vehicular y por supuesto pues las condiciones cambian. Esto implicó también drenaje pluvial, drenaje sanitario, además del concreto hidráulico y el propio puente. Y además debo reconocer que se lograron economías, fueron 198 millones de pesos, que para la obra, sobre todo la longitud que tiene, pues es sin duda un costo muy razonable, y eso habla de la eficiencia en realizar la obra. También creo que es importante que ustedes puedan señalar que se cumplió con todos los lineamientos del INAH, estuvieron acompañándonos en todo el proceso constructivo, se hicieron 30 calas profundas a mano para asegurarse de que no hubiera vestigios, cuando había cualquier duda se detenía la obra, es decir, se cumplió siempre con todo lo que nos marcaron como lineamientos. Y estábamos señalando precisamente que el propio puente tiene una vista extraordinaria y que a veces hay cuestiones que parecen incongruentes. Allá hay una antena que ustedes señalaron y que es mucho más alta que el puente, que está en la zona de monumentos, mientras que el puente no está en la zona de monumentos. Las zonas están marcadas por el propio INAH, sin embargo nosotros cuidamos todos los detalles, pero son a veces las cuestiones que llaman la atención, que se pueda criticar la construcción de una obra, que hoy por supuesto ya ven a todos los peatones y sobre todo a todos los automovilistas agradeciéndola, porque también buscamos a los peatones y a quienes andan en bicicleta darles un espacio en la parte de abajo, y estamos muy contentos con esta obra que finalmente entregamos a los poblanos. Insisto, fue un proyecto complejo por todo lo que implicó desde el punto de vista normativo, sin embargo hemos cumplido y me da mucho gusto que podamos ayudar de esta forma al progreso y desarrollo de San Pedro y San Andrés Cholula.